Y politólogos vaticinaron que habrá un panorama muy tenso en el próximo torneo que se espera para el domingo, debido a las diferencias marcadas que a su entender han mostrado en la recta final de la pre-campaña los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Leticia Díaz nos cuenta detalles en esta historia. Otro punto que señalan los politólogos es la guerra de encuestas registradas en los últimos días, provocando un ambiente reñido entre los candidatos del partido oficialista. Antes de dar los resultados y después de los resultados, va a haber tensión en los predios del partido del gobierno. Para el también sociólogo Cándido Mercedes, el clientelismo será una de las herramientas a utilizarse durante las primarias, a pesar de las prohibiciones que contempla la ley de partidos. El domingo eso va a ser bestial, horroroso, comprando votos. Ya se sabe que están dando hasta 1.000, 1.500, 2.000 y hasta 3.000 pesos van a dar. Esa fila tan larga que tuviste de gente sacando cédulas, no es que se le perdió ni nada de eso. La mayoría es para venderle ese día. Por otro lado, los expertos mostraron opiniones divididas con relación al apoyo público del presidente Danilo Medina al precandidato Gonzalo Castillo. Ese apoyo público es una mera formalidad, porque todo el mundo sabe que el presidente que lo está llevando sobre sus hombros. Parece que sí está por debajo todavía su delfín y por eso él hace su presencia en el acto del día de ayer. De todas maneras, yo pienso que los resultados van a ser cerrados. Asimismo, entienden que el papel de la Junta Central Electoral será primordial para evitar disputas entre los seguidores de los candidatos que participarán en el proceso de escogencia. Leticia Díaz, CDN.